Duffy saben sus nombres y los disparan al monte al amanecer. Mama, los cerros hoy me silbaron un cuento de un universo latiendo. Mojan sus pies de aceitunas entre las flores mayores, pintan de azul los limones. Gustavo, una canción como un ritual, una canción como un ritual, como un hechizo, como un, no sé, ¿cómo es la historia de la canción? Es una canción circular, porque la historia es así. Yo tengo un gran amigo, un hermano que es Diego, de Tafí Viejo, una localidad de Tucumán que está muy cerca de la capital. Y bueno, su madre de pronto un día encuentra al salir a barrer unos pajaritos muertos en la puerta afuera. No le da mayor importancia. Al segundo día sale y lo mismo. Al tercero lo mismo. Entonces ya se empezó a preocupar porque era vandalismo o era otra cosa que es muy común en el norte, porque ahí entra a actuar el realismo mágico. Pasaron 6 días. En el séptimo día que ella encuentra esos pajaritos sin vida, a la tarde muere su marido, un hombre joven, un profesor de educación física. Entonces mi amigo queda petrificado y encerrado en una pesadilla circular donde no puede distinguir, no pudo distinguir hasta hace un tiempo, si era presa de una maldición o si la eventualidad de un aneurisma había sido una coincidencia. ¿Y la canción para eso, para ayudarlo a salir de ese lugar? Él sufría mucho, no podía dormir bien y bueno, ahí nombra un caballo que se llama Toro, que era su caballo de la infancia, que lo retaba en los sueños. Entonces yo le dije, voy a hacer una canción para que toda esa historia y vos y toda tu familia ojalá puedan encontrar el sueño que se merecen. Entonces, Gustavo, las canciones, como siempre en la vida del cantor, del compositor, del cantautor, las canciones como mensajes, las canciones como palabras para otros, para otras. No siempre. Hay canciones que vienen de no sé dónde. Hay canciones que vienen de no sé dónde y que yo creo que ahí, voy a hablar de mí, en mi caso, el artista hace como una especie de túnel, de conexión, por donde pasa algo y algo queda. Y eso que queda se tiene que materializar sí o sí porque ya está latiendo adentro. Y son cosas que después, bueno, a uno lo hacen emocional, a mí personalmente, ¿no? Claro. Sí, esa es como una marca de las canciones de Gustavo Cisneros, ¿no? Esas canciones poderosas que te llevan a lugares o que te conectan con historias, ¿no? Es las que conocemos. Que, contame, ¿cómo surge la pasión de la música en tu vida, Gustavo? ¿De dónde surge? ¿En qué momento surgieron? ¿Dónde sos? Mira, yo me acuerdo que en Santiago del Estero tengo flashes así
de cantar en fiestas familiares a los 4 años, a los 3, acompañado de un acordeón, ¿viste? No me acuerdo ni lo que cantaba. Pero me acuerdo, sí, de las caras sonrientes. O sea, la música generaba felicidad en mí y en los otros. Uh-huh. Esos son los primeros recuerdos. Ahí en Santiago, donde no donde naciste, pero sí donde estuviste de muy niño. Claro, sí, sí. Porque yo, eventualmente, por el trabajo de mi padre, nací en una ciudad que no conozco, que se llama Verónica, como mi hermana, que se llama Verónica. Pero no conozco el lugar donde nací. No lo podría ubicar en el mapa. Y a los pocos meses volvemos a Santiago del Estero, de donde es toda mi familia, y bueno, allí ya me quedo, y primero en Sumampa, y luego pasando por otras localidades. Yo te conté, Gustavo, que hace muchos años, yo tenía creo que 14 por ahí, armé un dúo de folclore. Armé un dúo de folclore con mi hermano, con José, y bueno, ahí surgió el dúo Sumampa. Así que mirá vos la conexión entre el, creo que un juego de palabras, pero también un juego de emociones con ese lugar tan de la tierra, ¿no? Tan sí, de la tierra. Sí, Sumampa es muy especial porque la Virgen de Sumampa venían trayéndola desde muy lejos, si no me equivoco, desde el Alto Perú inclusive, y los bueyes que la traían no quisieron seguir más, se clavaron allí. Allí se detuvieron en ese paraje donde no había nada. Y a partir de esa virgen que se quedó allí, se desarrolló todo un pueblo y una cultura. Este año es como muy fuerte esto que ha sucedido en tu carrera, que es poder hacer el lanzamiento digital de 2 de tus discos, ¿no? De 2 de tus obras, que cada uno resume en un montón de canciones y de artistas que te acompañaron mucha de tu obra. ¿Por qué decidiste este año hacer estos lanzamientos y en formato digital? Porque venía de un silencio. De un silencio de 10 años. Donde 10 años atrás no existían los formatos digitales como hoy. Y de pronto, en ese silencio desarrollo otras formas de traer la comida a casa, de, bueno, ya tenía un hijo, después tuve otro. La muerte del Chango Farías Gómez fue muy determinante para mí también, porque yo creo que es mi maestro, le podría decir así, que murió en 2010. Y bueno, en realidad, de pronto mi familia me empieza a empujar, mi compañera me empieza a decir, che, tenés que volver, porque el emprendimiento está funcionando. Y bueno, no sabía cómo. Y acá debo decir que me encontré con vos. Me encontré con vos, que fíjate vos, vos hablás de Sumampa. Sumampa es un puente, es una conexión. Yo tengo recuerdos muy importantes de Sumampa, muy importantes, marcados así en mi alma. Y vos a un dúo con tu hermano, nada más y nada menos, le pones Sumampa. Y yo cuando quiero volver después de un silencio que llega a ser hasta asfixiante, porque vos decís, ¿cómo vuelvo? Mis amigos, algunos ya no están, como el Titi Rivarola. U otros están tocando en otras bandas. Y de pronto la música puede volver a tener vida a través de una gran amiga, porque yo te conozco de muchísimos años. Inclusive, bueno, fuimos compañeros de un profesorado que yo abandoné y que vos terminaste. Y de pronto, con esa generosidad y la seriedad que te caracteriza, me invitaste, me alentaste a que rescate esa música que para mí es como sacar el corazón y ponerlo en lo digital y en el oído de todas las almas. Qué lindo. Bueno, gracias por esa parte de reconocimiento. No, gracias a vos. De reconocimiento, pero la verdad que a mí me apasiona encontrar el porqué, ¿no? Este fue el momento, eso que me contabas, ¿no? De volver, de que era momento de volver.
pero también por qué volver de esta manera, con estos discos, ¿no? Como una especie de puente entre un momento y otro, porque me imagino que después van a venir más canciones y más obra y más discos, pero este puente tiene que ver también con algo de la historia, de los años que hace que estás en Córdoba. Seguro. Sí, vos lo dijiste. En realidad, yo tengo mucha vida y mucha obra musical en Santiago del Estero hasta que vengo a los 19 años a Córdoba. Y tuve la fortuna de que apenas llegué, lo conocí a Titi Rivarola, y tuve la fortuna de que Titi Rivarola, junto con Jenny Nager, acá empiezan las mujeres a aparecer, que son esas maestras que yo tuve también en mi vida y que me fueron alentando. Ellos me decían, tenés que grabar, yo tenía vergüenza, tenés que cantar tus temas, loco. Bueno, entonces me acuerdo que tuve esa fortuna de llegar e inmediatamente conectarme con un grupo de grandes personas y grandes músicos. Entonces eso para mí fue un aluvión que me llevó a concretar la primera obra, que fue Urbestre, donde está Pichi Pereira, mi hermano Germán Nager, músicos de Santiago del Estero también, una conjunción. Mi engaramo de invitado, y luego pasan 10 años y grabo otro disco, donde pongo canciones nuevas, no tan nuevas, porque vos me preguntabas hace un rato y yo tengo más o menos contadas un poco más de 100 canciones terminadas, y entre las que están sin terminar y que les faltan cositas, cerca de 180, 170, más bocetos. Claro, una obra inmensa. Es como, ¿sabes qué? Más que nada es como un don de fluir. ¿Y cómo construís esas canciones? ¿Cómo las escribís? ¿Cómo es el proceso? No hay un proceso ni una estructura. De pronto puede venir una melodía y tengo que agarrar el teléfono y grabarla. O antes tenía que agarrar un Walkman y grabarla. O por allí hay algo que me conmueve y escribo solamente 3 o 4 frases en un papel cualquiera. Y espero el momento, como si fuera una gestación, porque todo tiene un momento, para que se abra camino por un canal, justamente, mirá vos, qué coincidencia, y la canción vea la luz y sale. Y ya no es mía. ¿Cómo estoy? Estoy es una canción fuerte, ¿sí? La escuchamos, ¿querés? Bueno, tiene una historia también fuerte. Estoy. Estoy es una canción que le hice para mi compañera cuando éramos muy jóvenes. Pensábamos que tenía una enfermedad incurable. Teníamos mucho miedo. ¿Qué podía hacer yo? Simplemente estar. Así que se la escribí para ella. A la hora de cruzar un océano voraz, si es la impronta al naufragar, yo siempre estoy con vos. En el plexo del amor y su néctar circular, en mi niño y tu canción te duermes y yo estoy. Y si acaso ya me sabes sumergido en tu jardín, susurrame y lluéveme, que se abra paso al sol mi flor en ti. Si alguna vez yo te perdí en medio de esta noche, al fin
to be. Qué hermosa. Esa canción es parte de la creación. Esa canción es parte de la creación. Sí, del es disco la primera, La Creación. Sí, la primera parte. La primera parte. ¿Qué es ese disco? ¿Qué representa para vos? Libertad. Libertad. Libertad porque venir de Santiago del Estero es ser catalogado folclorista y aparte yo cantaba folclore. Pero en realidad después, como siempre escuché música del mundo y me empecé a conectar a través de, bueno, como te decía, de estos canales, de este silencio. El silencio tiene mucho contenido. Entonces, a través de determinadas prácticas, viste que está el yoga para algunos, para otros la meditación. Bueno, empecé a descubrir, a desestructurarme a la hora de contar algo, sin importar siquiera saber qué estaba haciendo en la guitarra, qué tocaba. Porque yo, viste, vos sabés, soy autodidacta, o sea, a mí se me ríen por ahí mis amigos como el Germán, porque me dice, bueno, a ver qué acorde será ese, porque tenemos que descifrar. Porque hago lo que, pongo los dedos donde me sale, y bueno, y la poesía descontracturada. Entonces ya que es como que el folclore en sí forma parte de sí de mi historia, pero no es mi rumbo. Mi rumbo es la canción, que puede tener ritmo folclórico. Pero en este también disco hay también un quiebre, porque este es tu segundo disco. Sí. Y el disco anterior, Urbestre, que acabamos de lanzar hace poquito. Sí. ¿Qué relación hay entre los dos? O ¿qué fue lo que pasó entre uno y el otro? Pasó chango. Pasó chango, un vendaval en la tormenta que se llevó un montón de cosas y que dejó la tierra lista para que Gustavo se anime a sembrar la semilla del color que quiera. Estamos hablando de Chango Farías Gómez. Yo te cuento brevemente. Un día voy a visitarlo a Diego Bravo, un músico, musicazo, un amigo, aparte un musicazo, ¿verdad? Claro. Que estaba viviendo en Villa del Parque, vivía con el Chango Farías Gómez y con otros músicos. Tenían que tocar ellos en la Facultad de Agronomía, tocaba el Chango, y yo no lo conocía, yo lo miraba así, le tenía un miedo, para qué colmo. Era muy, muy conocido por su carácter, su temperamento. Y resulta que lo voy a escuchar, después volvemos. Empezamos a comer, qué sé yo, en la mesa, me invitan. Y en un momento se hizo larga la noche, todo el mundo tocaba, yo no tocaba nada, estaba así, ¿viste? Y quedamos solos con el Chango los dos. A las 5 de la mañana el Chango dice, bueno, dice, toca algo, dice. Así que ahí le digo, bueno, voy a tocar un tema, le digo, que hice hace algunos años, pero que nunca lo grabé ni lo... Y toqué La Creación. Y bueno, ahí él me dice, me acuerdo patente que me hizo parar. Para mí fue muy emocionante porque son como portales, como rituales. Uh-huh. Y me dice, bienvenido, sos un brujo más, me dice. ¡Oh, qué emoción! yo decía, wow. Pero lo que pasa es que esos rituales hay que tomarlos, por más que vengan de un gran maestro, con el compromiso de la humildad. Uh-huh. Porque si no hay humildad, se pierde todo. Esos regalos son para recibirlos con mucha humildad, para que la semilla pueda crecer. Porque todo lo que hace crecer, el agua, la tierra, las semillas, son cosas simples, llanas. No son rebuscadas, ni tienen ego. Entonces, para mí pasó chango, vino la libertad, y vino la decisión, como él me decía, vos al vasco y jugás mal, al fútbol también. ¿Qué es lo único que sabés hacer bien? Tocar la guitarra y cantar, y hace eso.
¿Pero qué canto? Y lo que ya sabes lo que tenés que cantar. O sea, tenía esa respuesta así como, no me moleste, ya está. Claro. Así que bueno. Antes que el día y su luz, quiero empaparme como luna por tus charcos, sobrevolando tus esteros, tus bañados. Volverme arrullo por tu vientre, mis quimayo, sobrevolando tus esteros, tus bañados. Volverme arrullo por tu vientre, mis quimayo. La samba para la tierra. Samba para la tierra. Samba para la tierra corresponde o pertenece a la obra del disco Urbestre. Urbestre. ¿No? El último que lanzamos. El último que lanzamos, que tiene 25 años. ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Y cómo vuelven esas canciones hoy? ¿Cómo te suenan? Vos sabés que me suenan como que pueden ser reversionadas. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, algo de eso hay también en lo que quizás venga más adelante, pero como, bueno, me suenan, me emocionan. ¿Sí? Sí. ¿Te suenan actuales también? Sí. Uh-huh. Me suenan actuales, vos sabés. Es más, es algo que pasa con muchos amigos que dicen, che, por ejemplo, Mariano Paz. Me dice, yo le mostré ese disco, porque algunos tienen copias, viste, así. Dice, y me preguntan quién lo grabó y cuándo lo grabó. Y cuando les digo que tiene décadas, dicen, ah, no puede ser. Claro, porque está Bicho Díaz con a full, el Titi con distorsión en la guitarra, el Pichi con la bata, todo. Y los temas también invitan un poco a eso, viste, a que se pueda amoldar. Hubo en este tiempo, hubo un tiempo en el que vos estuviste sin hacer música, sí, ¿no? Sí. Que estuviste haciendo música para adentro, digamos, pero sin presentaciones. Sí. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? En ese tiempo yo descubrí dos cosas. Antes no tenía la capacidad emocional de poder asombrarme, maravillarme y, valga la redundancia, emocionarme con las canciones de otros. Me hice un gran escuchador. Uh-huh. Lloré con canciones de otros, me reí mucho. Y pasó algo que ahora lo valoro, en ese momento no me daba cuenta. Mis amigas, mis grandes amigas, mujeres fuertes, cada una con sus historias y todas empoderadas en su música, en su vitalidad a la hora de cantar y tocar sus instrumentos. ¿Qué pasa? Tuve la gran fortuna, Susi, de que, por ejemplo, Paola Bernal grabara La Creación. Entonces, claro, yo la había grabado, La Creación, pero no había hecho copias del disco. Las copias están en mi casa. O sea, repartí unas pocas. Pero ella hizo una producción con Titi Rivarola, la grabó, la hizo conocer a la canción, de allí la grabaron otros artistas, y siempre Paola dándome amor a través de sus mensajes. Bueno, otra amiga del alma, a la cual quiero mucho, y otra gran mujer, Mary Murúa. Mary Murúa graba Tu Ausencia, una samba. Hermosísima versión de Mary. Que, claro, sí, que sí. Después que la graba Mary, la graban el dúo Coplanacu. Uh-huh. Por eso Mary fue otro disparador, uh-huh. ¿Viste? Que es una versión bellísima, me gusta más que mi versión, 100 veces, lo debo reconocer, con Horacio Burgos y con otros grandes músicos en el disco Acacia. Y de pronto también me encuentro con, mira vos, con mujeres cantando temas, apoyándome, como por ejemplo
Me viene a la memoria, antes del silencio, apenas llego a Córdoba, María Fernanda Juárez, en el año 90-91, graba una canción mía, yo ni la conocía. Y desde allí tengo una amistad con ella y con el que entonces era su marido, un gran guitarrista eximio, que es Román Carballo. Ellas fueron mis musas. Mis musas, no en el sentido de lo que es la composición quizás, sino en el sentido de como un cordón umbilical o como un puente, que vos dijiste la palabra puente, que me mantenía conectado, viendo que el otro lado seguía existiendo eso, ese mundo. Muy bonito, grandes amigas. Gustavo, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue en esta vida musical de Cisneros? Bueno, yo justamente, mira vos, mis grandes amigas siempre van evolucionando musicalmente. Yo digo evolucionar porque para mí evolucionar no es hacer algo mejor, sino por ahí cambiar, atreverse a cambiar. Por ejemplo, Jenny Nager, que fue otra de las personas que siempre me tiró en el momento de silencio buena onda y que me decía, dale, vamos, ¿cuándo? Yo escucho los trabajos de mis amigas y veo que no le tienen miedo a nada. El concepto de libertad, el concepto de disruptivo del arte, lo tienen bien incorporado. En lo social también. Entonces ahora viene un proceso de libertad, de registrar, de grabar, ¿viste?, temas. Por ejemplo, tengo pensado un proyecto con un cuarteto de cuerdas, con, bueno, vos la conocés, una gran amiga, una persona que reconocida en este momento en muchos países, que es Ana Robles, a la cual quiero entregar algunas canciones para ver si tengo la fortuna de que pueda hacer arreglos para cuerdas. ¿Por qué? Porque es un proyecto de canciones muy libres, que alguna vez Chango me dijo, Chango Farías Gómez, tendrías que grabar con orquesta. Y nunca lo hicimos. Y de pronto ahora quiero exhalar eso, pero en otro momento. En este momento que para mí es muy, muy, muy fructífero. Me siento muy feliz. Bueno, Gustavo, gracias por estas palabras, por compartir con nosotros tu música, tu arte y parte de tu creación. Vamos a estar esperando esas músicas nuevas para que renueven también el aire de la música en Córdoba, en Argentina. Y me gustaría que nos regales la creación. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Bueno, sí, claro, cómo no. Sí. Yo creo que el sol rompió un pacto sagrado y sangró vida desgarró su piel, rugió su fuego estéril y la osadía gritó tan fuerte en el cosmos que otros copiaron su valor. Una ebullición de rayos, roca, luz y algarabía fecundí su alma y así deambula el mundo en busca de algo, algo que nunca, nunca descendió, algo que nadie imaginó. Y un amor
vieja de madrugada pasó y se hizo carne y el hombre empezó su viaje. Un barco es la tierra navegando hasta quién sabe. Gracias. No, gracias a vos.